Área en centímetros cuadrados. Vamos a ver cómo encontrar el área de estas figuras. En el tema anterior veíamos cómo medir las superficies, pero ahora a esas superficies les vamos a llamar áreas. Analicemos. A la medida de la superficie se le llama área. El área de un cuadrado de un centímetro de lado se lee un centímetro cuadrado. Y se escribe un centímetro cuadrado, cm con un 2 pequeño arriba. Nos piden que encontremos el área de estas dos figuras. ¿Cómo lo vamos a hacer? Veamos. Cuento la cantidad de cuadros de un centímetro de lado que tiene cada figura. Aquí tenemos la figura A y voy a contar 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tiene 12 y vamos a colocar centímetros cuadrados. El área es de 12 centímetros cuadrados. Contamos los de la otra figura. 1, 2, 3, 4. Tiene 4 centímetros cuadrados. Siempre hay que colocar cm y ese 2 pequeño arriba que significa centímetro cuadrado, porque el área se mide en centímetros cuadrados. Veamos los ejercicios. De los siguientes ejercicios vamos a colocar la medida en centímetros cuadrados. Yo les he resuelto el E, el F y el G, porque si ustedes ven, no son figuras completas, no hay cuadrados completos y eso dificulta un poquito. Veamos el E. Si yo paso este triángulo para acá, ¿cómo me queda? Me queda de la siguiente manera y hoy sí puedo contar 1, 2, 2 centímetros cuadrados. De la F, si yo paso este triángulo para acá, me queda de la siguiente manera y hoy sí puedo contar 1, 2, 3 centímetros cuadrados. Veamos esta otra de la G. Si paso este triángulo para acá, me queda de la siguiente manera y cuento 1, 2, 3, 4 centímetros cuadrados. Lo mismo van a hacer con el resto de ejercicios. Si la figura tiene partes que no se pueden dividir en cuadrados completos, se puede mover algunas partes para formar los cuadrados. Es lo que explicaba anteriormente. Continuamos con los ejercicios propuestos. El literal A les queda 9 centímetros cuadrados porque tiene 9. Y se coloca el centímetro cuadrado siempre. El literal E, como ustedes se dan cuenta, no están completos. Lo que hacemos es pasar una figura para acá y ya vemos que podemos contar y nos da 3 centímetros cuadrados. Así vamos a resolver los demás ejercicios. Que tengan un bonito día.